Capri, Capricornio, traigo la lectura para el mes de diciembre. Capri, coméntame la lectura a medida que vas viendo los mensajes, qué te va apareciendo, si te resuena o no. Me sirve mucho para el algoritmo. Mirá tu ascendente, por supuesto, que viste que yo hago tarot evolutivo y también astrológico. Así que, bueno, es importante, sobre todo la lectura de este mes, que mires el ascendente, porque estamos en momentos de eclipse, Capri. Así que, bueno. También otra cosita, ¿puedes compartirme una colaboración a modo de intercambio energético a través de Cafecito? Que más que nada para la gente que está en Argentina. Después está PayPal también para hacer una pequeña colaboración. Y bueno, no es nada, la verdad. Es como para poder agregarle un poco más de valor a los videos. Y bueno, Capri, vamos a ver qué onda esta lectura. Te iba a decir esto de los eclipses, que estamos en eclipses. Hubo un eclipse a final de noviembre, así que mirar la lectura del mes anterior. Y también hay un eclipse ahora, el 4 de diciembre. Sí, yo estoy haciendo la lectura, no sé, 30 de noviembre, así que estoy en el medio. Yo estoy un poco eclipsada, soy capricorniana. Así que realmente te digo que noviembre fue un mes que he visto cosas, he descubierto cosas, he descubierto algunas mentiras. Pero a Capri prefiere algunas veces las verdades que duelen, ¿no? Me parece que Capri es más bien realista. La verdad siempre es lo más saludable, ¿no? Porque una vez que uno tiene la verdad ya puede decidir con más tranquilidad. Bueno, la realidad es que el tema de los eclipses acá están afectando mucho a la casa 12, ¿no? Para los ascendentes Capricornio sobre todo. La casa 12 es la casa de los finales, mira la luna, cómo está ahí ese eclipse. Oye, el tema de las fiestas. El tema de las fiestas, che. Salió este 10 de oros acá, ya ves, ¿no? Personas brindando, perritos, el abuelo, la abuela, ¿no? Gratificación personal a nivel familiar. Atención con el tema de la energía femenina este mes. Capri, mirá, es así lo que te decía de mirar tu ascendente porque es muy importante. Yo soy Capri, pero miro el ascendente, entonces le doy muy poca bola generalmente al signo. Es importante para nosotros los capricornianos, seas del sexo que seas, que Venus va a estar transitando en la casa 1, que Venus en este caso es el planeta del amor, de la belleza, de ponerle amor a la vida, ¿no? La energía femenina. Entonces, puede ser que durante este mes hay una conjunción con Plutón, ya estemos vibrando en esto que el eclipse realmente nos haga ver lo que querés cortar, lo que querés finalizar o cómo te estuviste poniendo en esta situación, porque la casa 12 también es la energía de Piscis, la energía de mártir también. Es la energía de los finales, es la energía de la muerte, es la energía de ponerle amor a los finales. Entonces, algunos ascendentes Capri tienen este Venus Plutón en casa 2, que es la de la valoración personal. Todavía se viene trabajando mucho en esto e inclusive estos eclipses se dan en el eje de, bueno, para algunos se dan la casa 12, 6. Entonces, acá salen muchas verdades a la luz de cosas que hace un montón de tiempo que están guardadas. La luna se guardan secretos, ¿sí? La luna es lo inconsciente. Puede ser que lleguen mensajes también en los sueños. Y entonces tu cabeza se dé vuelta. Hay mucha, mucha, mucha energía este mes de aire. De cualquier cosa que tengas que hacer. Y si quieres cambiar de look, está muy bien aspectado. Hay cambios radicales realmente. Se van a dar más o menos para mediados de diciembre. O sea, hay que esperar un poco más todavía para los cambios que uno quiere hacer. Y estar atento a la intuición, sobre todo. Muy importante. Sobre todo, sos mujer Capricornio. La intuición a flor de piel. Distinguiendo entre las verdades que salen a la luz, el eclipse, yo he descubierto muchas cosas, han pasado, me he dado cuenta de un montón de cosas, me he dado cuenta que he estado ciega mucho tiempo también. Entonces, la luna también es esto, ¿no? La luna es no poder ver, la luna es verlo y no creerlo. O sea, intuir y no creer en la intuición de una misma. Y lo loco de esto es que sale la sacerdotisa en las amistades. Así que yo creo que Capricornio, ¿te acordás que habíamos hablado a fines de, en la lectura anterior, mírala, para aclarar el presente? Habíamos hablado del problema de no saber soltar, ¿no? Del problema de Capricornio que es muy terco y se aferra mucho a las cosas. Entonces, bueno, yo creo que realmente acá hay una energía de irse, ¿no?
Hay una energía femenina de irse por amor propio. Este Venus casa uno, ¿no? Amor propio todo el mes. Para los hombres, para las mujeres sobre todo. Pero esta, la sacerdotisa es una persona que guarda secretos también. Así que dentro de las amistades y de los vínculos está esta energía de guardar secretos, está la energía de descubrir secretos, está la energía de descubrir secretos e irse. Y dos veces sale el eclipse, ¿eh? Entonces, puede ser que algunos Capricornio, algunos de ascendente Capricornio, este eclipse ya caiga en la casa 11, que es la casa de los amigos, ¿sí? Entonces, ya estamos empezando a trabajar el tema de las amistades, la casa 11, Capri, de las amistades. Ojo, porque acá, amistades que están ahí hace 200 mil millones de años, te das cuenta de algo. Atención, hay gente que guarda secretos. Rápidamente, para mí, te das cuenta de un secreto, rápidamente te vas a otro lugar, no sé, o como que te alejas, o como que empezás a ver con más claridad también, porque la luna es descubrir estos secretos y ver con más claridad quién es quién. Y el 8 es a través de un poder personal. También 2-8, ¿no? También está esto de Saturno en casa 2, que Saturno en casa 2 es, está complicado el tema de vos valorar tus propios recursos y fijarte con quién los compartís. Entonces, el tema de las fiestas también, ¿no? Atención con el tema de las fiestas. Me parece que es un momento ya, Capri, si no te querés juntar con ciertos familiares, no te juntes, ¿no? Hay una energía media de introspección acá, de alejarse para estar más guardado, más resguardándose, porque hay mucha sensibilidad. La luna también es mucha sensibilidad. Capri, muy sensible, ¿eh? También este nodo sur en casa 12, hay gente. Bueno, los eclipses lo que hacen es que entra gente y sale gente, pero de prepo, a la fuerza. No es que vos decidís, ay, me decido alejarme. No. Acá suceden cosas que no queda otra. Que entra y salga gente. Y esta luna, atención a las lunas en tu vida, la luna es la energía del mes, la luna. La luna, este eclipse es de luna, el de 4 de diciembre, ¿sí? Así que fíjate por dónde tenés la luna vos. Yo tengo luna en Aries, por ejemplo, bueno, depende, va a afectar a esa luna, atención. Y vas a estar realmente muy intuitivo, es un eclipse, es como. Te vas a dar cuenta que estás mucho más intuitivo que antes. Como que antes no podías ver y ahora lo ves mejor. Porque es un eclipse de luna nueva en casa 12. Así que son 6 meses de manifestar el subconsciente. Son 6 meses de trabajar los miedos, los traumas, lo que no te animás a hacer también. También la sacerdotisa es esperar que actúen los demás. Entonces, bueno, se produce el alejamiento porque vos no das el primer paso. Este mes es un mes de mucha energía receptiva. No es el mejor de los meses para arrancar algo, pero por ejemplo, en el tema del trabajo, se ve como un estancamiento y un aburrimiento y unirse, ¿eh? No sé si hay ganas de tomarse vacaciones, capaz te dan las vacaciones o estás pensando en las vacaciones. Me parece Capricornio que hacer todo bien también ya lo embola mucho en el tema del trabajo. Hay muchas espadas este mes. Espadas, hay mucha energía de pensar, de ser objetivo, de ser racional. El sacerdote es hasta buscar asesoramiento a nivel trabajo. Por ejemplo, si sos joven, no sabés qué carrera tomar, hacer test. Por ejemplo, si sos joven y querés empezar a estudiar algo, no sabes muy bien qué hacer, no sé, carta astral, test. Es como un mes para reevaluar el subconsciente. Hasta para ir a un psicólogo a que te diga, hay mucha energía de ir a un psicólogo acá para el trabajo, o un test preocupacional, por ejemplo, puede ser diciembre, ¿no? Hay un pensar en el extranjero también. Por ahí algunos capricornianos tienen ganas de lanzar proyectos que duren a largo plazo. Bueno, esto de Venus-Plutón, ¿no? Muchos astrólogos están hablando de que Capricornio, Venus en Capricornio con Plutón, Capricornio quiere relaciones serias y que duren, sí o sí, ¿no? Entonces, lo quiere buscar en el trabajo, lo quiere buscar en las amistades. Capricornio está trabajando mucho el amor propio. Si está haciendo terapia, los psicólogos te meten mucho la púa con el tema del amor propio. Entonces, recomiendo el tema de hacer terapia, porque si venís, por ejemplo, en un círculo vicioso laboral, hacer terapia para replantearte cómo cambiar de ámbito, pues si ya está hace 1000 años que trabajas de lo mismo, cansado, ¿no? Muchos astrólogos están diciendo que este Venus en Capricornio lo que trae es que Plutón es la destrucción, ¿no? Entonces, bueno, se destruye un viejo yo. Si venís trabajando hace muchos años de algo y estás cansado, cansada, tenés que buscar la manera. Tenés que buscar un consejo como para que encontrarle el truco para cambiar de rubro.
O encontrar el truco si te querés ir de vacaciones para irte de vacaciones. Encontrar el truco para trabajar más tranquilo. Porque el nodo norte en casa 6 estuvimos atravesando hace como un año ya que venimos guerreándola muy fuerte en el tema del trabajo Capri. Altibajo, sobre todo, está Lilith en casa 6. Así que puede haber gente en el trabajo que no sea de lo más tóxico. Pero acá se ve como ya quietud. Este mes ya es quietud. O pedirse un parte médico. O fingir enfermedad para tomarse vacaciones. No sé. Hay algo acá con eso. Hay algo como de ocultar un mensaje. O de tomar varias opciones. Varias opciones puede ser. O mucho remar. Pilotear. O por ahí tomar un trabajo para cubrir a alguien que se va de vacaciones. Hay un temita con el tema de las vacaciones, Capri. Si estás trabajando en negro o estás en un trabajo muy aburrido, hay algo ahí, hay una estrategia para hacer, para ver si podemos irnos un poquito de viaje a algún lado. El 4 es pensar, meditar también. Puede ser un trabajo que tenga que ver con la espiritualidad también. Reiki, algo que se ha terminado, sí o sí. Los eclipses, sí o sí, entra y sale algo. Es obligatorio. Ya, ¿viste? Va a pasar algo. En el tema mental. En el tema mental se ve esto de, bueno, hubo algunas peleas, algunas disputas, ya hace un tiempo largo, Capri que viene con esto, Capri renegando mucho con que si se corta, no se corta, ¿no? Bueno, el colgado es casa 12, casa 12. Bueno, los que saben de astrología me entenderán, por ahí hay gente que no entiende nada de astrología y no entiende nada de lo que digo. Coméntenme después en el video si entienden algo de astrología o no, porque hay gente que simplemente le gusta el tarot, nada más y listo. Pero bueno, para mí, a nivel mental, Capri estuvo pensando en pelearse o se peleó con alguien. Bueno, los eclipses, entra, sale gente. Algunos ascendentes Capri ya tienen aspectos en la casa de las amistades. Entonces puede ser que Capri a toda costa esté aguerrido o aguerrida, quiera hacer algo y ya no le importe si destruye a ciertos lazos, ya no le importa si tiene que terminar con algunas cosas, también puede ser que se charle sobre algunos temas, Capri ya no quiere hacer nada, me parece que es un mes de mucha quietud, Capri, ¿eh? Es un mes de hacer planes también, sin que los demás lo sepan, puede ser, hay muchas opciones que tomar, ¿no? Puede ser que Capricornio también se dé cuenta que se ha auto-boicoteado muchas veces para que algunas cosas no salgan, porque esto le conviene que no salga. En la mente, por ahí Capricornio simplemente te sentís que sos el mártir de una situación, ¿no? Es como que todo el mundo está en la suya y vos estás ahí colgado como de un puente, ¿no? Literal se ve, ¿no? Tal vez el egoísmo de los demás es lo que te hace sentir como medio mártir también, porque el 5 de espadas es un egoísmo. Es como decir, bueno, medio sentirse el segundo, la segunda también, Capri. Por eso estas ganas de irte o estas ganas, bueno, si se pudre, que se pudra, ¿no? Porque Capri con este Venus casa 1 va a transformar el modo de amarse a sí misma, el modo de amarse a sí misma. Entonces, bueno, me tenés en segundo lugar. Bueno, si se tiene que pudrir, que se pudra, ¿no? Ya orgulloso o gustoso. Bueno, el tema del colgado también, ¿ves? Que es una toda costa, una incertidumbre y el colgado. Tengo tantas dudas que no hago nada. Bueno, atención para mediados de diciembre en adelante, puede ser que tomes nuevas decisiones que te saquen de este estancamiento también, puede ser. Porque mira, para fines de diciembre, ya luego de las fiestas, se toma una decisión. Tal vez, no sé, porque lo veo como en el tema del trabajo, como que en el tema del trabajo se está como pensando algo, tramando alguna tramoya. Por ahí, viste, decidís cortar con un trabajo luego de las fiestas. A muchos signos les salió que luego de las fiestas se toman grandes decisiones. Luego de los eclipses y todo eso, ¿no? Que ya empiezan a cambiar las energías. Pero bueno, me interesa el tema de que, bueno, se amplían algunos horizontes. Hay mucha energía de. Ya otra vez está esta energía de corte y libero. Hay mucha energía presente de gente que vibra como Géminis, que vibra como Libra y que vibra como Acuario. Te iba a mostrar esto, pero bueno, mira, el tema de la salud me reinteresa, es muy bueno, muy bien aspectado para volver a recobrar, ya te digo, con este Venus casa 1, a embellecerte, a volver a entrenar, a volver a hacer dieta. Lo que quieras hacer te va a salir, vas a tener que trabajar, por supuesto, vas a tener que armar estrategias, vas a tener que pedir ayuda. Atención, si tienes que hacerte estudios, es un excelente mes para terminar de rever algunos temas de salud. Sobre todo trabajar lo que es mente, porque la mentalidad también es salud. Muy bien aspectado para empezar terapia. Cuidado con el tema de las bebidas, porque puede ser que haya que cortar un poco. También dejar de beber, ¿no?
Capricornio, si venías teniendo muchos vicios, es muy importante cortar, cortar, cortar ya con ciertos vicios que hacen mal. El tema de la bebida me da la sensación que puede pasar acá. Problemas de insomnio también. Hay que ir a un psicólogo o algún amigo, alguna amiga. Acá hay una pareja que te puede ayudar, inclusive también resguardarse en gente adulta. Una pareja de amigos psicólogos. Así, veo mucho el tema de trabajar los pensamientos. Si no crees en los psicólogos, meditación, ley de atracción, todas esas cuestiones, yo creo que si hay algo que te perjudica, si tenés algún problema o algo, viene por el tema de los vicios o el exceso de emociones también. Emociones a flor de piel, porque no olvidemos que salió la luna también, así que puede ser que las emociones traigan problemas de salud, de estrés. Y bueno, a ver, vamos por el tema este. Si sos mujer, ¿no? Si sos mujer Capricornio, yo creo que venías pasando por situaciones medias de estrés, sinceramente. Problemas de corazón, ¿no? Problemas del corazón, problemas no sé, problemas con el hogar, con la familia, que repercuten también en la vida sentimental, que te repercuten, es como una cosa toda junta, ¿no? Como si tenés problemas sentimentales, te va también, estás quieto en el trabajo, y así, ¿no? Como que todo va de la mano. Lo importante de esto, Capri, es que siempre las energías cambian. La única constante es el cambio, no te olvides de eso. Capri es muy rígido, no corta, siempre está quieto, siempre está quieta. Así que tengamos en cuenta que es muy importante aprender a adaptarse a los cambios. Me parece que es un mes ya para poner en la balanza realmente muchas cosas. En el tema del amor es como que Capri es laburante. Capri, yo he escuchado por ahí que dicen que Capri es la emperatriz del amor. Capri es el emperador del amor. Entonces Capri va a trabajar, ¿no? El amor también es una empresa para Capricornio. Entonces, bueno, se ve esto de trabajo. Puede ser que mismo puedas tener algunos problemas en el trabajo y te afecte a la vida sentimental. Y a la vez digas, bueno, ya no tengo más opciones. Voy a buscar otro camino. Capri, muy aburrido, muy aburrida. Tal vez Capricornio estuvo muy deprimido, muy deprimida. Piensa que ya no hay más salida, que lo ha dado todo realmente. Si no estás con nadie, si estás solo, sola, mucho sentimiento de soledad, mucho sentimiento oscuro, mucho sentimiento de que hasta allá tengo que ir, mucho sentimiento de que estoy cansado de remar y necesito algo más serio, ¿no? También, Capricornio, Venus, Plutón ahí, Capricornio ya, si estás solo, sola o estás medio filtreando con alguien, necesitas algo serio, un compromiso. El tema de las fiestas puede ayudarte a salir un poco de este pensamiento medio negro. Para lo que es familia, bueno, tal vez simplemente es una nube negra y bueno, las fiestas pueden llegar a recomponer un poco. Hay que trabajar en el tema del pesimismo. Hay que poner en la balanza qué tiene de malo esta persona, qué tiene de bueno esta persona. Y bueno, tratar de ver un poquito más lo bueno que lo malo. Creo Capricornio que si hace este ejercicio va a encontrar más cosas malas que buenas en la pareja. Pero que a la vez también, si se da vuelta la mente, puede llegar a ver el lado feliz a la cuestión. Pero Capricornio me da la sensación que ya necesita ir a un segundo nivel y si no lo encuentra, ya Capricornio. Capricornio, ¿sabés qué estaba pensando mientras miraba esto? Siempre cuando uno está mal, digamos, cuando más mal está, mejor tiene que invertir en uno mismo. No te olvides de esto, Capri. Porque está como una. Hay como una especie de depresión encubierta, inclusive, ¿no? O bueno, o esto misma, o esta misma energía de decir, bueno, estoy mal, me hago un cambio de look, ¿me entendés? Salgo con amigos, con amigas. Inclusive puede ser que si estás solo, sola, puedas conocer a alguien en algunas fiestas, en algún evento, en algún cumpleaños, puede ser también. Hay que ponerse más positivo, Capri, ¿eh? Trabajar más en la autoestima, urgente. El tema de si estás en pareja viviendo con gente o sola, lo que sea. Bueno, una energía maternal. Acá aparece una energía femenina de signos de agua. Puede ser Escorpio, puede ser Cáncer o puede ser Piscis. Qué traiciona por la espalda, ¿no? O una mujer que ya se siente así en tema de casa, familia. Puede ser que el tema de las fiestas realmente pase algo que no te guste porque sigue estando Quirón en casa 4, atención con el tema de la familia. Si estás muy, muy, muy mal con el tema familiar, evita algunas conversaciones, evita el dolor. El mes termina con alguna especie de apuñalamiento por la espalda. Y tal vez Capricornio, sobre todo si sos mujer, vas a tener que cortar por lo sano ya con algunas cosas que hacen mucho mal.
veo una energía de pensar en negativo, veo una energía de no querer hacer nada, pensar en negativo y luego mutar hacia, bueno, empiezo a salir un poco más, empiezo a ponerme más lindo, más linda, bueno, a cuidar un poco más mis emociones, a cuidar un poco más con quién me junto. Yo creo que terapia es espectacular para este mes, si no practicar meditación, si no practicar lo que es ley de atracción, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? O hacer gimnasia simplemente, porque la casa 6 sigue estando activa, así que hacer gimnasia también puede ser una especie de canalización, o enfocarse en el arte, por ejemplo. No es el mejor de los meses, por lo menos para lo que es los pensamientos, ¿no? Creo que no es tan malo, sinceramente, pero el pesimismo puede llevar a que este mes uno esté medio angustiado, medio complicado, ¿no? Pero bueno, muy importante el tema de empezar a salir de nuevo, salir un poco del encierro, muy importante para el tema de si querés viajar, medio como proponerte algo y que ya no te importe tanto si el otro quiere o no, si el otro no quiere te vas solo, sola, ¿no? Hay como un alejamiento y un colgarse. Es como alejarse por una cuestión de amor propio. Yo necesito mi felicidad. Ya habíamos hablado de esto en el mes anterior, de que Capri necesita cargar con alegrías, no con pesos, no con penumbras. Bueno, Capri, a veces fíjate también, ¿no?, con quién te estás juntando, porque a veces puede ser que no seas vos la simple persona que está deprimida. También puede ser que si vos estás bien, vos querés estar feliz y tenés gente, o tu pareja, o tu socio, o tenés gente alrededor que está todo el día mufando, tirando mala onda, a vos también eso te hace mal. Entonces hay que trabajar con esto. Si ves que vos estás bien o querés tirar para arriba, terraza, terraza, y hay gente que tira sótano, sótano, evalúalo, ¿no? Porque acá, más que nada, lo que es mujer, cortando y liberando, y ya no le importa, poniéndola por la espalda, ya está. Después de las fiestas, a todo el mundo le pasa algo, todo el mundo toma una decisión, y creo que hay una necesidad ya de empezar a ser más felices. Capri, todavía no hagas nada. Vos esperá, andá mirando las energías, andá moviéndote por lo bajo, no te olvides de la sacerdotisa, pasan cosas con las amistades, bueno, el trabajo. Capri, mirá si cambias de trabajo otra vez. No, pará, un nombre confundido. No, esto es un montón. Bueno, Capri, mira, esto es así, simple. Para mí cambias de trabajo otra vez. Te das cuenta de algunas traiciones, es medio rata, ¿no? Lo que es, porque se ve la quietud y viste como que no, ni siquiera tenés vacaciones capaz en este trabajo que tenés ahora. Entonces, medio rata, medio anclado, ahí estás ahí haciendo alguna tramoyita para ver cómo haces para ganar esta platita para lo que vos te hayas propuesto, que lo que vos quieras. Pero me parece, Capri, que, mira, acá pasa algo, ¿no? Capri, si estás pensando en alguien, sos mujer, por ejemplo, es momento de esperar un poco también. Tal vez se separan y se vuelven a juntar de nuevo. Se ve como una, hoy se movió todo, ¿no? Se ve como una energía media toxi. La luna. Capri, hay cosas que no estás viendo todavía, ¿eh? Por ahí estás pensando en alguien que esa persona está media deprimida porque se ve como una persona de familia, sobre todo estás en pareja, como un hombre que tiene sentimientos pero está confundido. Tal vez se descubrió algo, ¿no? Los eclipses sacan cosas a la luz, ¿verdad? A la luz. Está haciendo re larga la lectura, pero es increíble porque acá sí hay verdades a la luz. Me parece que la decisión en este caso está en ser más positivo. Es una nube, no hay dudas. La luna es, hay cosas que no se están viendo, de nuevo, los eclipses tapan algunas verdades. No es momento de actuar, sobre todo, si este hombre te ama, te lo va a tener que venir a decir él, ¿no? Veo a una mujer sobre todo cortando y liberando, que ya no le importa demasiado. Tal vez el hombre se da cuenta y, bueno, reprime este amor. También hay una especie de reprimir el amor, de resguardar los sentimientos, ¿no? Un hombre medio bruto, inclusive un hombre que ha hecho cosas de un modo medio bruto, va a terminar volviendo a comunicarse, me parece, inclusive. No sé, Capri, si vas a querer seguir estando vos o no. Comentame en el video en qué situación estás, si estás vos en ganas de conciliar o no. Yo veo que hay unos sentimientos porque encima para las fiestas parece ser, sobre todo para los que están en pareja, como que la familia y todo eso une, ¿no? Capricornio es muy de familia, pero atención, porque hay algunas dudas, algunas incertidumbres. Y bueno, también termina con la fortuna. Va a haber que charlar de algunas cosas. De todos modos, hay cosas que no se ven muy bien, pero bueno, nuevas propuestas, hay un corte y después hay un inicio nuevamente, puede ser que alguien viene del pasado a reconciliarse. La mujer Capri no está flasheando mucho amor, ¿eh? Me parece que la mujer Capri ya está, y el hombre de la relación está acá sintiendo pero confundido, entonces tiene que venir él
a poner las cartas sobre la mesa. Capri, comentame qué te pareció. Suscríbete, compartí, mira tu ascendente, obviamente. Feliz año, Capri, feliz cumpleaños para los que cumplen a fines de diciembre. Y bueno, comentame, compartimos un cafecito que me sirve muchísimo y nos vemos en la próxima. Feliz año, Capri, te mando un abrazo.